Escuchamos a la asambleísta Villamar. Hablarme con la República, con quienes tienen la gentileza de escucharnos, porque finalmente este proyecto, luego de un año y tres meses, está en su recta final y me parece que esto es una buena noticia para la República. Creo que el trabajo que se ha realizado en la comisión, el trabajo que se ha realizado por los asambleístas que han estado impulsándolo, por la gente que ha estado haciendo presión pública para que este proyecto finalmente esté en esta etapa, creo que tiene que ser reconocido y evidentemente, y al igual que los colegas que tuvieron la oportunidad de antecederme para esta conversación, creo que es necesario reconocer también a los equipos de trabajo de cada uno de los despachos, a las organizaciones no gubernamentales que se fueron sumando al proyecto una vez que fue presentado. Creo que es necesario reconocerles a las organizaciones políticas que estuvieron atrás de este proyecto y e incluso a la Secretaría de Transparencia del Gobierno con quienes este proyecto tomó forma. Me parece que eso es lo honesto, es reconocer quienes han estado atrás de este proyecto y me parece que esto es importante. En segundo lugar, creo que hay dos formas de abordar este debate, colegas, presidente. O asumimos de esto el discurso político y podemos estar en los dos lados, desde los que se rasgan las vestiduras diciendo que este ha sido un proyecto que tenía tintes abusivos y que es inconstitucional y que es violatorio de los derechos de los pobrecitos que no han podido constituir bien su propiedad. O podemos tener adicionalmente un discurso de un debate técnico, serio, responsable respecto de las características que esta norma tiene que tener. Creo que hemos llegado al punto de encontrar grandes acuerdos entre estas dos posiciones que inicialmente parecían irreconciliables para tener un proyecto que les gusta a los ecuatorianos, que es necesario para la República, pero sobre todo que permite algo que me parece que nos estaba faltando y era precisamente el poder trabajar sobre la extinción de dominio de los bienes que han sido mal habidos en los casos en donde se presuma la existencia de delitos contra la administración pública o trata de personas o lavado de dinero. Creo que ese es el gran concepto y esas son las dos opciones de debate. En tal sentido, presidente, yo quisiera que el señor presidente de la comisión, a pesar de que le voy a hacer llegar las observaciones por escrito, pero que vayamos discutiendo los textos con el texto de la ley, de tal manera que no se trate simplemente de este debate que es interesante dentro de lo político, de decir que es una gran ley, que es algo que estamos esperando, que los ciudadanos quieren, sino que perfeccionemos el cuerpo legal de tal manera que sirva lo mejor posible para la República. En el artículo 1, cuando se habla de que la presente ley tiene por objeto regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito a favor del Estado, al presidente, que se incluya, por favor, y su transferencia luego de destino ilícito, de tal manera que quede claro que estos bienes de origen o destino ilícito se transfieran al Estado. Creo que es importante tener esa claridad. En el artículo 5, sustituir comprobarse por presumirse. Esto es absolutamente necesario porque es la presunción la que permite la investigación y es la investigación la que permite el proceso y a partir del proceso la posterior sentencia. Si es que nosotros tuviéramos en el artículo 5 la palabra comprobarse, entonces resulta que necesitaríamos un caso de prejudicialidad. No es no es el objetivo de esta ley establecer un caso de prejudicialidad para que aplique esta norma. En el literal H del artículo 13, colegas, incluir preferentemente. Aquí se hace referencia a la reciprocidad internacional. Miren, los procesos de reciprocidad internacional funcionan y es parte del derecho internacional, pero no podemos establecer que la norma solamente existe siempre y cuando exista reciprocidad internacional. Siempre podemos poner que es preferente que exista la reciprocidad porque nosotros no podemos obligar a que otros países establezcan normas de acuerdo a lo que a nosotros nos gustaría, porque básicamente el principio de la soberanía es universal. En el artículo 16 se hace referencia
En el segundo inciso, si es que podemos seguir, colegas, con el texto, la Fiscalía General del Estado iniciará de oficio la investigación patrimonial cuando se ponga en su conocimiento la existencia de bienes que puedan ser objeto del procedimiento de extinción de dominio por parte de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, la Policía Nacionalidad, la Unidad de Análisis Financiero o cualquier institución pública. Y creo que esto termina por castrar la ley, porque la capacidad de presentar una denuncia no solamente le corresponde a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Policía, a la UAFE o a cualquier otra institución pública. Les debe pertenecer principalmente a los ciudadanos. Por eso creo que es necesario que la denuncia ciudadana sea parte del eje sobre el cual debe funcionar la capacidad de investigación de estos probables ilícitos. Pero de hecho, para que esto funcione, creo que es necesario reconocerles a las personas que denuncien y cuyas denuncias terminen con comprobación y con sentencia ejecutoriada, que se les reconozca un porcentaje del valor de la monetización. Creo que es necesario movernos alrededor del 5% de reconocimiento pecuniario para las personas que participen en dar información para poder encontrar los bienes mal habidos. En el artículo 51, creo que esto lo habíamos discutido varias veces respecto de qué es lo que sucede cuando se pasan de la primera a la segunda instancia, y decíamos que sustituir el efecto suspensivo por devolutivo, porque se requiere evitar la suspensión de las decisiones que tome el juez de primera instancia y sostenerlas. Me parece que eso es importante, lo habíamos acordado ya en alguna conversación previa con la comisión. En el artículo 60, respecto de la distribución de bienes. Miren, se plantea en el artículo 60 la distribución de bienes en virtud de la cooperación internacional. Miren, no se puede tener una norma que plantea la distribución de bienes que hayan sido conseguidos después de un proceso para recuperar bienes mal habidos y repartirlos entre repúblicas soberanas. Así no funciona. Me parece que este artículo hay que eliminarlo. En el artículo 61 se hace referencia a las normas para administrar los bienes en el exterior. Miren, colegas, parte de los objetivos de esta norma es precisamente evitar las rémoras administrativas que se tuvo cuando existía el CONCEP, cuando se tuvo el fideicomiso No Más Impunidad, cuando se tuvo la última entidad que está a punto de desaparecer y que por esta ley se la transformaría en inmobiliar. Y es que no se trata de administrar los bienes mal habidos. Se trata de ponerlos a nombre del Estado e inmediatamente monetizarlos. Por eso, tratar de tener un sistema de administración de los bienes recuperados en el exterior, compartiendo eso con otros gobiernos, creo que no tiene mucho sentido. Y más bien, quisiera proponer al presidente de la comisión que más bien lo que deberíamos buscar es la inscripción de corredores de bienes registrados en los consulados o en la Cancillería para su venta y monetización inmediata. Creo que ese debería ser el efecto deseable de esta norma. En el artículo 62, quisiera insistir en algo que les he planteado, colegas, durante el primer debate, durante el segundo debate, y es que este ente que se va a encargar de la administración de estos bienes tiene que estar adscrito al Consejo de la Judicatura. Miren, colegas, aquí faltó un tema que es importante. Las instituciones siempre estarán adscritas o serán parte de alguna de las funciones del Estado. Este organismo que estamos creando aquí para la administración y venta de los recursos y que se hará cargo de lo que tenía en inmobiliar, no puede estar suelto, no puede estar en el aire. Yo insisto en la propuesta de que este organismo esté adscrito al Consejo de la Judicatura. En el artículo 64 se hace referencia a cuáles deberían ser los requisitos del funcionario o funcionaria que sea nombrado a director del Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales. Y entre ellos se menciona en el numeral 3, tener conocimiento y acreditar 10 años de experiencia en temas de administración y planificación de la cosa pública. Pero si es precisamente lo que queremos evitar, no hay que administrar ni los bienes que se vayan obteniendo, ni los que se quedaron
por el fideicomiso Más Impunidad ni los que se quedaron en inmobiliar, si lo que se necesita es precisamente monetizarlos. Por eso creo que este requisito es innecesario, especialmente el calificativo de que sea un administrador público, cuando realmente lo que necesitamos es principios mucho más privados para poder administrar mejor estos recursos. En el artículo 66, en el numeral 2, incluir luego de monetizar en las mejores condiciones que el precio de mercado permita. ¿Por qué es importante esto? En alguna conversación con un exministro de finanzas, conversábamos de que a veces las normas le obligan al Estado a tratar de vender bienes de acuerdo a su valor catastral o de acuerdo a su valor comercial. Lo que no se considera es que el valor comercial que puede estar en un documento, unos días puede ser mayor u otros días puede ser menor. De tal manera que el establecer que el valor de venta debe ser el mejor del comercio en ese momento tiene mucho sentido. Los artículos 71 y 72 nuevamente hacen referencia a la administración provisional, y aquí se hace referencia a que estos bienes que puedan ser retenidos por la República mientras se está en el proceso de determinación antes de la sentencia puedan ser entregados a instituciones públicas. Sí, pero también pueden ser entregados a instituciones privadas sin fines de lucro, pero que tengan la misma finalidad. Creo que es importante eliminar la disposición transitoria sexta, que hace referencia a que esta nueva institución tendrá que necesariamente trabajar con los funcionarios que estuvieron antes en inmobiliar. Yo creo que ahí hay una buena base de servidores, pero no podemos nosotros obligar por medio de una ley a que así sea. Creo que quien se haga cargo de esa institución tendrá que tomar las decisiones mejores, posiblemente pasar por un examen, por una calificación a las personas y considerar los que sean buenos para las necesidades institucionales. El colega Ramón Terán hacía una referencia a la venta anticipada hace un momento y creo que tiene mucha razón, pero para que pueda operar la venta anticipada de los bienes en la acción previa a sentencia, se requiere eliminar de los artículos 67 y 69 la referencia a sentencia ejecutoriada, concepto con el que concuerdo, y habría que prever que en casos de sentencia, en los que, como en el caso citado, se confirmara la propiedad, habrá que devolver los valores resultantes de la venta al accionado. De tal manera que se habrá conservado el valor real de los bienes sin que se deprecien en el tiempo, sin que las vacas finas se cambien por vacas de última categoría, como yo vi alguna vez que pasaba en el CONCEP, y se pueda sostener el valor real que se quiere recuperar para la República. Y creo que finalmente, de la misma manera que se ha obrado en otras circunstancias, habría que facultar a la Secretaría General la inclusión de los textos debatidos y los sugeridos por la Procuraduría General del Estado, algunos de ellos bastante atinados y autorizados por el asambleísta ponente, siempre que no se tergiverse el sentido de la ley. Colegas, presidente, esta es una buena ley. Esta es una buena ley que ha tomado algún tiempo para llegar a este momento. Creo que es una ley que les va a servir mucho a la República. Creo que es una ley que los ecuatorianos se merecen. Y creo que con el debate y con las adiciones que, de la capacidad de propuesta de los colegas, podemos hacerla aún mejor. Muchísimas gracias a todos quienes han colaborado en este inmenso esfuerzo por darle al Ecuador una ley de extinción de dominio, como la tienen los países que luchan verdaderamente contra la corrupción. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Hemos escuchado ahí al asambleísta Fabricio Villamar, asambleísta por la provincia de Pichincha.